Bueno, aquí en el Victoria de Girón, el equipo de Camagüey se fue arriba. Le marcó en el noveno inning 3 carreras a Eneque Neros. Esta es la carrera que le da la ventaja al equipo de Camagüey. Un hit de O'Farrill, del Iván O'Farrill, con Ismeldo Díaz en segunda. Creo que Julio Germán no debió haber detenido el tiro que venía de Marcos Walter. Vean ustedes, ahí lo detiene. Y creo que había chance. ¿Quién? Preparado el pitcher. En uno y una. Le tiraba Rolly por tercera. La tiene Caldés. El tiro. Y victoria para Camagüey. De 10 carreras por 9. Viniendo de abajo logra su primera victoria. Júbilo en las huestes camagüeyanas. Eddie Martín. Bueno, efectivamente gana el equipo camagüeyano su primer triunfo en esta semifinal, en un juego en el que estuvo 4 veces por debajo en el marcador, pero supo venir debajo y además batió. Y de qué manera esta noche Camagüey. Los números finales del encuentro: Camagüey 10 carreras, 17 y 2 dobles, 2 honrones, 10 quedados en bases, al campo 3 errores. En el enero 9 carreras, 7 hits, 2 triples, 2 honrones, 4 y se dio la final occidental. Creo que hasta los propios aficionados orientales estaban convencidos de ella, pero luego del juegazo de Camagüey el pasado martes, algunos dudaron de que serían Industriales y Enequeneros los finalistas. Por cierto, anoche la tropa de Sarduy no salió al campo con el mismo ímpetu, y eso que tenían enfrente a un exjuvenil que apenas había lanzado durante la temporada y que reportaba solo 2 victorias, ambas frente al elenco más débil del campeonato, Citricultores. Pero así en la pelota, los mismos que no respetaron al zurdo de oro del béisbol cubano, Jorge Luis Valdés, se vieron contenidos primero por Ariel Tápanes y después por Jorge Martínez. Y si en el partido del martes Manrique y Moa fueron los hombres grandes, ayer correspondió ese honor al patrullero central del Enequén, José Estrada, joven que sigue corroborando día a día que está apto para mayores empeños. Tremendo brazo que exhibió en varias oportunidades, sobre todo en el primer inning. Magnífico bateador e inteligente y rápido corredor hacen de Estrada uno de los principales baluartes de Enequeneros. Otro que mucho se ha destacado es el antesalista Eduardo Cárdenas, quien ha impresionado por su defensa y sigue bateando y desplazándose también como siempre. Indiscutiblemente, a la hora de hacer un recuento, el brazo de Jorge Luis, el trabajo del máscara Manrique y las actuaciones sobresalientes de Cárdenas y Estrada no pueden dejar de mencionarse en un lugar destacado. Ahora solamente resta esperar al sábado, cuando el latinoamericano reciba a los 2 mejores equipos del béisbol cubano en la actual temporada. Mire, mire, es un palillo. Salen los corredores, le tiró al tercer strike, se poncha Leonel Moa. Tercer ponche que da Ariel Tápanes. 0 carreras, 1 hit. Patazo de hit hacia el jardín izquierdo. Doble en primera Quesada, sigue para segunda. Está llegando cómodamente a segunda con un... Rolling a las manos del pitcher, cogen movido ahora al corredor Sergio Quesada. Lo persiguen y finalmente lo ponen a de pitcher a tercera. Rolling entre tercera y short, llegó Blasia y guarda. Hit para José Estrada, lleva como el primer Estrada. Ahí va Rolling de hit hacia el jardín derecho. Dobla en segunda, amenaza a conseguir, viene el tiro a segunda. Rolling por el campo corto, viene a buscarle. ¡Ey! Se le escapa la pelota a Blasia. Dobla en tercera, viene para la goma Estrada. Sigue Cárdenas para tercera. Egon Fly al jardín derecho. Listo en tercera base para Pisa y corre Eduardo Cárdenas. Fildea Humberto Williams. Viene el corredor. Viene el tiro y... out en la... Batea Caldés. Le tiraba Rolling por tercera. Se la llevó Cárdenas. El out en tercera. Para un magnífico relevo de Garro. Con Rolling duro de Caldés.
cosa que se venía palpando en anteriores temporadas y ahora se ha materializado. Claro, aún faltan tres posibilidades para los orientales, pero en la forma que han venido jugando las tropas de Trigoura y Siles Junco, al parecer, muy poco podrán hacer los del este. Lo cierto es que se avecina un final occidental en el cual se podrá observar un nivel técnico-táctico bien parejo, excelente defensa y un gran picheo, factores que caracterizan la zona. Y ya que hablamos de los lanzadores, hubo tres magníficas actuaciones este fin de semana, y dos de ellas dieron las primeras victorias a los azules y a los orirrojos. Mientras Henequeneros lucha por alcanzar su tercer título nacional consecutivo, primero que lo haría en la actual Completas, en enero sigue ganando. Y a la banda derecha en el tercer inning, el lanzamiento le tira, saca un flycito por primera, se le pierde, la capturó Julio Germán con dificultades, se le metió en la torre en el principio de la quinta. Ahí va un rolling, busca el torpedero, un out en segunda, se le cayó la pelota a Sergio Quesada cuando iba a pivot. Aquí viene Iván Bambos, que el tercera base, se le cae, va a recuperar, no hay tiempo, anotó José Estrada. Se fue el hombre para tercera, el lanzamiento es adentro y alto, tiró, helado, buena fe Nápoles. Ahí va un batazo de fly, lo busca rápidamente en la field, va buscando la William, va también el central, la bola picó, se va extendiendo, viene anotando José Estrada. Cárdenas llega a tercera base, lo aguantaron cuando vino el tiro perfecto. Ahí va Rolling, va buscando rápido Sergio Quesada, la tiene, el tiro va a primera, un poquito desviado, out el hombre en primera. Vamos, se extrae una bola, ahí lanza, le tira descolgado, saca una línea, la va buscando el torpedero, picó, entre el torpedero, el center. Ahí va un fly, en zona foul, la está buscando Manrique, y la captura, palanqueó, no tiró a primera. Se fue el hombre para segunda, lanzamiento y Bombamba buscando Dueñas, lo tiene, el tiro a primera, el out en primera base. El tercero de un inning que se va con cero carrera, Ojet cero error, un hombre quedó en circulación. Una entrada completa, eso es Santiago de Cuba. Descolgado, saca Rolling, mete el guante, Quesada se le va hacia un lado. Allá la va a buscar, arranca para segunda base Walters, el tiro a segunda, out en segunda base. Tiro preciso, Sergio Quesada. Preparado buena fe. Ahí va un bound, busca el tercera base Caldés, el tiro a segunda, entró Quesada, el out forzado por la vía 5-4 sobre Fernando. Tercero de un inning que se lanza Felipe Fernández, batazo peligroso hacia la raya del right field, picó, buena, allá la corta Orlando González, va para tercera base José Estrada. Y está llegando con un triple algunos integrantes del equipo de Camagüey. Ahí va un batazo largo hacia el fil, la bola se va elevando, y la bola se fue de jonrón. Jonronazo de Leonel Mora. Por el error. Hay dos errores en este inning. Central. El lanzamiento le tiene que sacar un batazo alto o largo a la banda izquierda, la bola se va elevando, y la bola se fue de jonrón. Curiosamente han saludado a Teófilo Pérez. Tenedor. Aquí está el segunda base, Sergio Quesada, dos errores. Ahí está preparado Teófilo en 2-2. Ya tiró al tercer strike, lo ponchó. Se recuperó Teófilo después del cuadrangular. José Luis Valdés, trabajador, 98 un tercio de entradas en el campeonato regular, 72 hits, 25 carreras, 22 limpias, ponchó a 53. Preparado el zurdo, aquí viene, rolling entre tercer y Chorba, Dueña, fildea en el hoyo, va el tiro largo a primera y out de Chorba, primera base. De 1, 2 y 3, se retira Jorge Luis Valdés, el primer inning frente a Camagüey, 0. Está Modesto Agüero. Julio Germán Fernández batea por Henequenero, sacó un batazo largo al jardín central, va atrás, sigue atrás. Ahí está lo último, capturó el jardinero central Primelles, cerca de la marca. Le batearon solo para 2.25. Su promedio 2.91. Le tira hasta con fly al right center, va corriendo el right field, va llegando la pelota, la tiene para el segundo out.
retirado Kindelán, fly elevado a Orlando González allí en el derecho. Viene ahora Juan Luis Baró. Le tira hasta con batazo peligroso pegado a la raya, va al jardinero izquierdo, sigue corriendo y capturó la pelota. Tremenda jugada en el jardín izquierdo de Humberto Williams. Le tira a Rolín a tercera, la tiene Cárdenas, buen bounce, va el tiro a primera, out de tercera a primera. El segundo de Lenín. Aquí viene Rolling, busca rápidamente el camarero, mete el guante, sigue la gente al centro del terreno. La tiene por detrás José Estrada, se le escapó la bola ligeramente y no se movió. William de segunda base. Responde Quesada, su segundo hit del juego. Ya lanza Jorge Luis, ahí va la línea, busca el camarero. Ahí la tiene, tira segunda base. Out el hombre en segunda base. Extraño la pelota de Kindelán. Tiró con el empuje hacia atrás. Bueno, el público no estaba conforme con esa decisión, tampoco lo estuvo Oliván. Deja ver desde este ángulo. Bueno, me parece que llegó primero el corredor que la pelota. Así lo veo yo también. Aunque no tengo mucha nitidez, bueno, tenemos una antena de bigote en nuestro monitor, pero lo que veo es que llega primero el corredor que la pelota.